¿Te piensas perder mi Telegram? Escríbeme al privado para obtener más información. No estén pagando porque sí ha habido gente que ha estado depositando dinero y me han enviado las capturas. Yosmery Toledo, ex policía, influencer. Casi me digan Yosmery, la bola. Sí, bueno, acostúmbrense ahora a mi voz. Yosmery Toledo rompió su silencio y después de estar alejada mucho tiempo de la tele, decidió hablar. Sí, ¿a qué se debe el radical cambio del tono de su voz, sus nuevos proyectos y una nueva denuncia que perjudica su reputación? Rodrigo y Gigi, lamentablemente están suplantando mi identidad. Sí, a la ex policía la encontramos entrenando duro y parejo en este gym. Y es que ahora la Joss ha decidido dedicarse de lleno al deporte de los fierros y mancuernas. Ella quiere participar en el campeonato de físico-culturismo. Yo estoy enfocada en lo que es wellness, que es un poquito más piernas, más... Y es una preparación de año y medio, o sea, no es de la noche a la mañana. Y se rige en la alimentación, un buen descanso, vitaminas, un montón de cosas que creo que una gente normal no lo haría. Es amor al deporte, netamente porque no sacas dinero, cada uno se prepara con su dinero. Es costoso en las comidas porque estás comiendo pollo, carne, huevos constantemente, atún, un montón de cosas que yo de verdad me estoy quedando pero así, aguja. Después de ser policía, modelo y chica reality, hoy se inclina por lo que más la apasiona. Yo sí, claro, soy abogada, que sí, en un momento pues si pienso, siempre es bueno tener algo bajo la manga, ¿no? Me voy al extranjero, puedo hacer mi maestría, o sea, tengo varios proyectos. Pero ya encontré algo que realmente sí me gusta. No lo voy a cambiar por nada. Así me digan lo que me digan, que yo es Mary, que eso. Que no, yo no lo voy a cambiar por nada. A mí, estoy como una mantequilla, me resbala. Digan lo que digan. Y es que en busca de sus objetivos, tomó malas decisiones. Una de ellas, consumir anabólicos, que han perjudicado completamente su voz. En lo mío, yo voy a hablar sobre mi experiencia, ¿no? Actualmente, no es que estoy usando algo. Antes sí lo usé y tuve un mal asesoramiento. Por eso yo siempre digo, si vas a hacer algo, hay que informarse. La Tombita dice que ese cambio radical fue una mala decisión, pero sobre todo un mal asesoramiento. Actualmente ahorita no estoy usando y la voz es porque anteriormente sí, o sea, sí me afectó. Ha sido hace menos de un año, porque nosotros... Sí, hace menos de un año. Para la gente que me pregunta, me dice, Omer, ¿qué pasó? Eso pasó. Tuve una mala asesoría y, bueno, pues anteriormente, pues, lo hice porque ella... Ya, lo hice porque ya, porque por todo. Mary dice que sabía de los efectos secundarios, pero así todo decidió consumir estos productos. La voz sí aceptó que hace meses atrás lo usé porque te quería estar más tonificada, entonces... Dijeron de los efectos secundarios, ¿no? Que esto podía acarrear, porque si lo hubieras sabido, igual lo hubieras hecho, o sí sabías y dijiste, bueno, ya estoy afrontando algo porque yo lo quiero. Es que sí sabía, pero es que depende del organismo. Tú puedes usarlo, pero de repente a ti no te cambia la voz. A mí sí. O sea, de repente me crece vello o de repente me crece... O te sale acné. A mí, por ejemplo, dicen, me han dicho en la tele, oye, sí, Yosmery está llena de acné. No tengo acné en el cuerpo ni en la cara. Y yo de la noche a la mañana, sí, yo me vi los cambios, sí, obviamente, que me asombreo. Incluso mi papá me bulea, me molesta. Yo sí, yo me dice yo. Pero, ¿qué voy a hacer? Espero regularlo. Dice que ahora está en manos de Isabel Carmelo, campeona de físico-culturismo, a quien ella quiere imitar. No es que tú te pichicateas y te da, pues, al toque el cambio de voz, es como que es un proceso. Entonces yo sí tuve un mal asesoramiento, eso sí hice. Entonces yo recomiendo a las chicas que si quieren ver bien, que no lo hagan. Si es para hacer algo como, no sé, de repente físico-culturismo, porque sé que también he escuchado, ¿no? A Yanina, a todos que han usado para poder llegar a un objetivo. Entonces que sí, pero si netamente quieres bajar, entonces lo puedes hacer de manera natural y todo. Yo, por ejemplo, he aumentado como 7 kilos, porque desde que tú me viste pesaba 57, ahora 66. Entonces yo me siento feliz porque estoy avanzando, sin estrés,
descansando. Mira, así me digan, yo me lavo, lavo, lavo. Sí, bueno, acostúmbrense ahora a mi voz. Bueno, ahora la Yos dice ser más disciplinada, con 5 comidas al día. ¿Qué tocó hoy día, Yos? A ver. Hoy tocó, bueno, siempre como carne molida después de entrenar. A ver. Ah, qué rico. ¿Ves? Arroz, palta, carne. De esta situación se hizo tendencia en Twitter su nombre por culpa de esta cuenta creada en el 2018 que toma su identidad y donde no solo promociona un OnlyFans y un enlace hacia material calentón a través de Telegram, sino que publican fotos de Yosmeri y otras de alto voltaje donde no se ve su rostro. Yosmeri Toledo, ¿dónde te escribo? A ver. Yosmeri advierte a todos los mañosones que están siendo engañados. Está desde el 2018, no sé si es tuyo este Twitter y han empezado a colgar. Yo no tengo Twitter, no tengo Telegram, no tengo nada. Están colgando fotos que ni siquiera se nota mi cara así volteada. O sea, sí he visto fotos así, pero yo no tengo nada de esas cosas. ¿No son tus fotos? No, no, hubiera tenido OnlyFans y así me gano mis 30.000, ¿no? Ahí bien chévere, pero no, o sea, no tendría OnlyFans, no tengo esas cosas, así que están siendo estafados. Ya lo hice públicamente en mis redes, dice que no tenía nada de Telegram, Twitter, no tengo nada de esas cosas, así que, chicos, por favor, calateo no va a haber. Yosmeri no se está calateando, así que no estén pagando, porque sí ha habido gente que ha estado depositando dinero y me han enviado las capturas y todo. Entonces creo que, o sea, yo la verdad que no tengo ninguna de esas cuentas, solo manejo mi cuenta de Instagram, que es con el cheque azul, y pues mi Facebook, que es personal, nada más. No, nunca, 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 yo no he tenido cuentas. Jura que no tiene material calentón para enseñar. Solo está enfocada en sus fierros, estudiar nutrición y volverse entrenadora. Cuando ya termine de estudiar, ahí yo te voy a asesorar. Ahí van a haber cambios, de verdad. Ella es mi reto, ella es mi reto. Gigi Peluchín, apoyen este deporte. Que no lo estén chancando, como ya saben, en otros programas que no saben ni de lo que hablan. Y nada, simplemente agradecida por ustedes. Y solamente a ustedes les voy a dar siempre la primicia de